Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening, good evening. Good welcome. Evening, teacher. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Nice to see you. Welcome. Let's see. We are 18 participants right now. Creería que ya. Vienen llegando todos. Vamos a dar inicio, right? So this is the second section for this week. So para los que vienen llegando, activemos la cámara, please. Los demás, pues, thank you for being on time and also with your camera. Nice. Ajá, Jennifer Tatiana. No vino ayer. Okay. So, Eric Omar. Apareció Eric Omar. Están regresando los desaparecidos. Bien. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Nice. So, let's start. It's raining where I am. I don't know where you are, if it is raining, but right here it is, okay? So, llueve, ¿verdad? Esto es, creo que en muchos lugares a nivel de país, right? So, esperemos que no tengamos ninguna interrupción en cuanto al internet y nuestra conexión. Bien. Let's start with the attendance right here. So, creo que ayer les di a todos el porcentaje de cómo estamos con relación a la asistencia. Creería yo que vamos bastante bien. Trabajo de la plataforma. Hay algunos que ya prácticamente lo han terminado la plataforma. Teacher, diga. Disculpe, yo ayer no me pude conectar y no me puede dar el dato de la asistencia. Ay, disculpe. Sí, sí. Quiero ver quién es la que me está llamando ahorita, que no había. ¿Quién me estaba diciendo? Yo, Jennifer Tatiana. Ok, sí, sí, ya lo vamos a mirar. Gracias. Respecto a la plataforma. Dios mío, estoy viendo otra asistencia. Aquí nada que ver ese con la mía. Por eso decía, ¿quién es Sergio? Que no ha trabajado este Sergio, decía yo, pero en la misma dije yo, nosotros no tenemos a nadie que se llame Sergio. Era otra lista que se me había colado. Bien, let's start. Let's see, vamos a ver. Rebecca, what dates today? Rebecca, what dates today? Sonia, Rebecca. Today is Tuesday, September 6th. And the year? 2022. Perfect. Okay, very nice. Very good. So that's the date, right? So let's start with the attendance. Tengo que pasar asistencia. Creo que ya se conectó la mayoría que tenía que conectarse. Let's see. Okay. So Andrea Gabriela. Present, teacher. Thank you, Gabriela. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. No está. It's not here, Carlos. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth.
No está. Bien. Edwin Edgardo. Present. Ajá, Edwin, no vino ayer. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present. My goodness. Are you okay? ¿Ya se recuperó? Ya un poco, pero todavía me cuesta un poquito hablar porque me han cosido el labio. Okay, Eric Omar, no problem, thank you. Let's see, it is Janet. Present, teacher. Nice. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana, we see. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you, Jorge. Jose Alexander. Present, teacher. Thank you, Jose. Carla Lisette. Present, teacher. Nice. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. let's see, Marisa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. Here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you, Rosa Karina. Igual, ayer. Sí, se sí, conectó. Sí, me conecté, pero por cuestiones de trabajo solo estuve de oyente, teacher. Sí, porque no me contestó ninguna asistencia. Sí, sí. Bueno, veamos, Santos Carlos. Santos Carlos, me pareció verlo conectado, pero creo que no. Sara Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sofía Michelle. Santos Carlos intentó hablar, pero no. Ah, ok, ya vamos a verificar, pero sí me pareció verlo conectado. Sofía Michelle. Sofía Michelle. No está Michelle. Sonia Rebeca. Present. Thank you, Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Voy para la casa, teacher, por eso no, no enciendo la cámara. Ok. Present. Wendy Paola. Present, teacher, estoy sin luz, se me ha ido la luz, entonces voy a estar sin la cámara, pero sí estoy atenta a todo lo que está pasando, teacher, acá estoy. Ok, Paola, nice. Jocelyn Yvette. Teacher, me escucho. Now, yes, no se preocupe, ahí le puse asistencia, Santos, por algún motivo no. No, no se le activaba, pero yo ya lo había visto conectado, ya, aunque no lo crean, a muchos ya los tengo en la mira, ya sé quiénes son, entonces solo les veo la cara y cuando paso la asistencia, veo si lo veo o no lo veo, pero sí, solo confírmeme, no me contestó Jocelyn Yvette. Creo que no, no se ha conectado. Jocelyn, no, no está. Bien, igual, al final voy a validar la asistencia. Son pocos, la verdad, los que no han contestado. Bien, let me share the screen really quick para que podamos terminar la sección que tenemos pendiente. Okay, so let's see. We are going to finish this section, right? We have the grammar focus part right here.
about directions. Let's see. Jorge Alberto, please help me with the reading. Read the first question and the sentences right here. All of these ones. Who do I get to the Rockefeller Center? It walk up, go up First Avenue, turn left on the 49th Street. It's on the right. Okay, perfect. Thank you. So, look. Teacher, soy Sofía. Este, no sé qué le había pasado a mi teléfono. Se me había arruinado, pero ya, ya se arregló. Pero aquí estaba. Okay. No problem. Sofía Michelle, creo que ya la había visto usted conectada cuando ingresó. Pero no se preocupe. Ahí al final le vamos a corregir para que tenga su asistencia. Okay, nice. Let's see, Jorge, thank you. So how do I get to Rockefeller Center? So estamos terminando de ver esta parte de directions, okay? So usted va a usar diferentes prepositions placed y algunas phrases para ubicar lugares, ubicar a alguien, ubicarse usted, okay? Walk up sería camine hacia arriba. Ok, nosotros decimos dos cuadras arriba, two blocks. Cuadra sería block. Ok, so usted dice dos cuadras a la derecha, two blocks on the right. Ok, three blocks on the left. Ok, a la izquierda. Ok, so walk up sería vaya hacia arriba, go up. Es un sinónimo, ¿ok? También vaya hacia arriba. Turn left, ¿ok? Doble a la izquierda. Turn right, doble, doble a la derecha. On the right, en la derecha, ¿ok? So, usted cuando, igual en español, ¿verdad? Le dice, mire, vaya hace dos cuadras hacia arriba, de ahí dobla a la derecha y usted va a ver ahí el pollo campero a su izquierda. Así hablamos, ¿right? So, these ones are the directions. So, let's see, Marisa Elizabeth, read the next question and the sentences, please. Okay, teacher. How can I get to Bryant Park? Well, don't go down Fifth Avenue. Don't ride on 42 Street. It's on the left. Okay, perfect. Nice. So here we go. So, how can I get to Bryant Park? Okay. Acá les está presentando dos opciones. Okay. Usted quiere preguntarle a alguien en inglés. Imagínese que usted está en el aeropuerto cuando viaje y usted le quiere preguntar a alguien, hey, mire, ¿cómo llego a tal lugar? O, ¿dónde está? Okay. So, estas dos opciones. How do I get to? O, how can I get to? Ok, las dos son prácticamente la misma pregunta, ok. ¿Cómo llego? ¿Cómo hago para llegar a tal parte? Ok, y acá le pone walk down, sería lo opuesto. Camine hacia arriba, walk down hacia abajo, ok. Two blocks on the left, two blocks on the right, and so on. Turn right on, ok. Dele a la... doble a la derecha, doble a la izquierda. Okay, so creería que estamos bien. No sé si habrá alguna duda o algún comentario o una pregunta acerca de directions. So, si yo le digo, por ejemplo, okay, ya vimos allí unas prepositions y estas otras frases de directions. So, si yo le pregunto a Luis Eduardo, so, Luis Eduardo, how do I get to your home? Un ejemplo, right? So, how do I get to your home? Luis Eduardo? Repita, teacher, por favor. If I ask you the question, how do I get to your home? So, how you will answer? ¿Cómo me contestaría usted?
No sé, teacher. No idea. Okay, vamos a ver, Linda Beatriz, how do I get to your home? I don't understand. My goodness. Ajá, estamos viendo esta parte de directions, okay? So, direcciones, how do I get to? ¿Cómo llego a? How can I get? ¿Cómo podría llegar a? Ok, si yo le pregunto a usted, Jorge Alberto, how do I get to your home? For example, teacher, you walk for the 3 block and turn left of the 6th Avenue. Mm-hmm. Ok, ok, por ahí más o menos vamos, right? So usted tiene que usar estas frases, ok? Por ejemplo, voy a inventar, no estoy diciendo que me dé la dirección exacta de donde vive, usted invente. Usted me pregunta a mí, hey, teacher, how do I get to your home? Hey, so you need to go to, you need to go to the, how do you say, Constitution Boulevard, okay? Down until Integración, then you take the street to Quetzaltepeque, and in the main part or in the park, so you turn on the left and you will see that the town where I live, and then you need to walk up like 5 or 6 blocks, and then you will see my house on the left. Y ahí usted hasta me puede decir, ah, mire, mi casa es verde, mi casa es color rojo, etcétera, right? So, ahí usted ya more details. So, en su cuaderno, veo que tenemos ahí un poquito de dudas. Escriba usted la pregunta, how do I get to your home? Un ejemplo, si usted le quiere preguntar a alguien del home, o work. Podría ser, usted le pregunta a alguien, hey, mira, ¿cómo llego a tu trabajo? Ok, puede ser. Y la persona, oh, how do I get to the to your university? Ok, so, lugar el que sea donde usted quiere llegar, right? So, how do I get to your home, work, or university? Ok, so, por ejemplo, digamos, le pregunto a... Vamos a ver, Edwin Edgardo, how do I get to your job or your work? You need to go to Colonia Costa Rica and go down Avenida Irazú, right to the left, is my office. Okay, perfect. Okay, so at least you say the name of this, the town, right? So, and then, y usted va a ocupar estas palabras, right? Turn left, turn right, on the left, on the right, walk up, walk down, and so on and so on. Jose Alexander, how do I get to your work? ¿Para qué encendí la cámara? Decir, Jose. Es que con respecto a eso tengo duda, teacher, porque si en dado caso necesito hacer mención, digamos, de tomar alguna ruta de microbús en específico o algo así al respecto, ¿cómo sería en este caso? Mm-hmm. So, you have to take the bus. Eso ya no podemos, ¿ok? So, debe tomar el bus. You have to take the bus. Road, I don't know, 29, ruta la 29, el número, lo que sea, right? So then you have to get out, bajarse, ok? Bajarse del bus, ¿dónde? Usted dice el nombre del lugar, acuérdese que los nombres de los lugares no, como le digo, no se traducen, pues, nombres propios. Usted dice el nombre de su colonia y ahí cuando ya está en la colonia, usted le dice a la persona, mira, you will go down to the strip like 4, 5, 6 blocks
and then you turn right, you turn left, you can continue on the road, y así, a modo de ubicar hasta llegar hasta su casa. Ok, vale. Entonces sería más o menos así, intentando, sería. Go ahead. En San Luis Alba, you need to take a, para mencionar, pick up, así sería pick up. Ya, yeah, pick up is pick up. En San Luis Alba, do you need to take a pick up to go a Playa Sanganera? Para decir que se tiene que bajar. You have to go down. Aquí está, mire, you have to go down or walk down. Okay. En San Salva, do you need to take a pickup to Playa Sanganera? And you need to take the, and you need. Mm-hmm. And then? you need to get down. Mm-hmm. Okay, down. Okay, yeah. You need to get down in Santa Clara across the street to you can my work. Okay. Okay, yeah, there you go. There you go. Okay. Nice. So vamos a continuar porque el tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa, pero no sé si hay dudas con esta parte de las directions. Sí, teacher, en mi caso yo casi no entiendo mucho este tema. Ok, so, creería que sí, right? Lo que sucede es que nosotros no somos buenos dando direcciones ni en español. Ese es el problema. Si nosotros fuéramos chivísimos para dar o sea, direcciones en español, eso se nos haría fácil. Pero como nosotros en español, a la par del palo de mango, ahí va a ver usted el pollo campero y después usted va a ver ahí una gran ceiba, ¿vale? O sea, nadie dice los nombres de la calle, nadie le dice, mire, toma a su derecha, luego camina dos cuadras, va a encontrar la cuarta calle poniente y luego usted se mueve a la, a la décima avenida sur, luego va a encontrar la primera calle poniente, o sea, no, usted ya hasta lo decimos, a los salvadoreños le voy a explicar, porque con nombres es mentira, usted ni sabe ni cómo se llama la calle donde usted vive, ¿verdad? Quizás algunos ni saben cómo se llama la, hay circunvalación, hay avenida, o sea, ese puede ser una de las limitantes que tenemos en este tema, que no somos buenos dando direcciones, pero en otros países sí. Pongan ustedes en YouTube, yo lástima, yo no les puedo poner ese tipo de cosas acá porque es prohibido para mí, pero ustedes lo pueden buscar. Pongan ustedes y compartan ahí a alguien. Directions in the US. Ponga ahí una lista de direcciones de los Estados Unidos. O sea, va a haber direcciones donde la gente le da el número de calle, le da el nombre de la calle, le da el estado, le da el código postal de la ciudad. O sea, como le digo, probablemente esto pueda ser la dificultad que presentemos, porque las palabras estas todas las conocemos, todo lo que está aquí, las prepositions, ¿ok? Lo que nos cuesta es dar lo que sigue. ¿Doble a la derecha de qué? ¿Camine hacia arriba de qué? Vea a la izquierda, ¿ok? Sí. Go ahead, Sancho. En las películas que se ven normalmente,
casi siempre toda dirección, casi solo dan, por decir así, avenida 49, calle 50. Casi siempre solo dan esa indicación en Estados Unidos. Ajá, normalmente, no sé si alguien puede buscar una dirección, normalmente ellos le van a dar un número al inicio, que es el número de la calle, le van a dar el nombre de la calle, ya sea avenida, ya sea drive, ya sea road, ya sea avenue, ya sea main street, después le van a dar el estado, okay, la ciudad, el estado, y al final le terminan dando 5 dígitos que son el código postal, el código de área. Okay, los códigos de área son de 5 dígitos. Creo que alguien ahí puede mandar algún ejemplo. Yo les pudiera mandar, pero o proyectar acá, pero no puedo. Okay. So, pero sí, así son. Y ellos le van a dar todo eso. O sea, como una dirección completa se lo van a dar. Bien, let's continue, okay? So let's move on. So we have right here reading, okay? The last part for this section that we have right here. Walk up Fifth Avenue. Okay, avenue, a walk up Fifth Avenue. It's as you read, look at the map in exercise 9. Okay, so vamos a leer. Voy a tratar de ser un poquito más grandecito por aquí para que algunos de ustedes me ayuden con la lectura. Let's see, Elsie Patricia, please help us with the number 1. Okay, teacher. Is there your church and Empire State Building on 5th Avenue between 33rd and 34th Streets? This building has 102 floors. Take the elevator to the 102 floor for a great view of New York City. Perfect. Okay. Nice. Teacher, en elevador me trabé. No me recuerdo cómo es la pronunciación. Elevator. Elevator. Gracias. Mm-hmm. Okay. Let's see. It says, start your tour at the Empire State Building on the Fifth Avenue between the 33rd and 34th Street. The building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Okay, so that would be, do we have new words right here? ¿Habrá alguna nueva palabra que usted no conozca? No. Okay. Teacher, no sé cómo se pronuncia building o building. 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 Como que esa U no existiera. Building. Nice. Thank you, Nelson. Ahí puso Nelson Pineda. Miren, una address 1, address 2, city, state, and zip code. Ok, ahí nos manda un ejemplo de un phone number también. José Alexander, go ahead. Una pregunta, cuando dice en el 3, you're standing in the middle, quiere decir tienes que esperar en medio. Right here in number 3, so we haven't read it. So léalo, ya que no quiere leer usted, José Alexander. Léalo para ver cuál es la duda. Aquí dice... walk up 5th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of the Rockefeller Center. Turn right of the 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza,
In the winter, you can live, you can night stay in the reindeer. In the ring, reindeer. Okay, nice. Walk at 6th Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on the 49th Street, walk another block and turn left. You're in the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. So, camina hacia arriba, 6 avenidas hasta la 49 calle. Tú estás parado en medio de los 19 edificios de el centro de Rockefeller. Okay? So standing es un verbo, stand, pero acá lo pone en gerundio, que es el famous ing que usted ya lo vio el módulo pasado. Entonces, como lleva el ing, el ing, entonces es tú estarás parado, no en pasado, sino que en presente continuo. Tú estarás parado en medio de los 19 edificios. Bien, ¿estamos bien ahí? No more words right there. No? Ok. Una última. Go ahead. Dice, you can ice skate in the rinder. ¿Qué quiere decir eso? Ice skate. De hielo en la ring there, ok, en lo, el costado, como el alrededor, ok, de la plaza. O sea, imagínense esa plaza inmensa, ¿verdad? Entonces hay una área en ese lugar donde usted puede hacer patinaje sobre hielo. Entonces usted puede hacer en el, la época de la nieve, you can ice skate in the ring there, o sea, los alrededor de ese lugar. Nice. Let's see. Vamos a ver. Carlos Santos, number 2. Ayúdeme por aquí. What food foods haven't sent luck to help New York public movement? Eight strands, means seven, four, nine, 42nd, straight, as well, four, over 10 million books. Okay, thank you, Carlos. Nice. Now walk at 5th Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance, okay, the entrance, it's between the 40th and the 42nd, okay, 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library, it's Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe. Okay, cafe, como en español. Outdoor cafe, no dice coffee, right? Cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Okay. So, do we have new words right here?
Hola. Teacher. Uh-huh. Porque dice café y no coffee. Ah, ok. Este es un nombre propio, ok. Ahí dice, en el verano hay café. O si ven en la imagen, es este algo improvisado, no es un restaurante. Un café abierto, un café al aire libre. Eso quiere decir outdoor, ok, outdoor, puertas abiertas, decimos al aire libre, ok, hay un café, ok, al aire libre. Este no se está refiriendo a la bebida, ok, se está refiriendo al nombre del lugar, ok, el nombre es el que se llama café. I'm sorry. Café lleva doble F, ¿verdad? That would be coffee. Uh-huh. Ahí sería coffee. Thank you, teacher. Nice. Let's see. Do we have any other word? Yo creería que no. Behind library, 10 million books, okay. So esto de holds, this library holds, ¿qué quiere decir? Está como contiene. I'm sorry? ¿Alguien dijo? ¿Cómo contiene? Es como contiene, holds es como de sostener, pero ahí está en ese contexto, contiene más de 10 millones de libros. Muy bien, en nuestro español, esta biblioteca tiene alrededor de 10 millones de libros. ¿Okay? El verbo holds puede tener diferentes traducciones dependiendo del contexto. Bien, let's continue with the next one. Vamos a ver. Nelson, ayúdeme with the number 4, please. Okay, teacher. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's, leave the noise city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. See, France? End of this. Okay, perfect. Thank you. Nice. So, right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue, it's St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick and leave the noise city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, so do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra? Que no le demos capiche. Ah, mire, dice, right across, dice, justo a la derecha del Rockefeller Center, el centro de Rockefeller, en la Quinta Avenida está la Catedral de San Patricio. Está modelada o está construida después de la colonización, la catedral de la colonia de Germany. ¿Qué ciudad es Germany? Alemania. Alemania. Ok, so, entonces esta catedral está basada o parecida a la catedral de la colonia, que es de la conquista en aquella época de Alemania. Ve adentro, go inside, ve adentro de la catedral y
deja el ruido de la ciudad atrás, es decir, que usted entra a ese lugar y toda aquella cuestión es este silencio total. Ok, so, dice ahí, mira las bellas ventanas azules. Muchas de estas ventanas son de Francia, es decir, que ya las han traído para esta catedral. Bien, ahí estamos más o menos, ¿ok? So, let's move on, ¿ok? Por el tiempo, digo, guarda, el tiempo acá vuela, ¿ok? So, let's move on. Did you have fun? ¿Quién me traduce esta pregunta? Es una pregunta, ¿verdad? Porque ahí tiene el question mark, pero... ¿Quién me traduce? Jorge. ¿Te divertiste? ¿Cómo te divertiste? Ajá. O algo así. Uh-huh. Ok. Si usted me dice te estás divirtiendo, ok, sería are you having fun? Continuo, ING, que es el tiempo que vimos el módulo pasado, ¿verdad? Que dijimos que era todo el ando, endo, ¿verdad? Esa terminación del verbo, cómo te está yendo, qué estás haciendo, qué estás comiendo, dónde estás bailando, qué estás cantando, ¿ok? Ese es lo que vimos el módulo pasado, ING. Acá hay una estructura gramatical nueva, tal vez para algunos de ustedes. Algunos otros tal vez ya lo reconocen, ¿ok? Y es un auxiliar, ¿ok? Mañana le voy a preguntar, ¿ok? Ponga atención. Did. Did es un auxiliar y también es un verbo. Pero en este caso no está funcionando en esta pregunta como verbo, sino más bien como auxiliary. Ok, and this auxiliary means past. Este auxiliar denota, significa, quiere decir pasado. Quiere decir que en esta unidad vamos a ver el pasado. Y acá, desde antes que empecemos a ver el pasado, le digo, aunque no lo quiera, pues sí, decir, pero es que hay que decirlo. Si usted no se puede los verbos, aquí llegamos a un problema. ¿Se acuerdan? Allá en el módulo 2 le dije que hay unas listas de verbos, por lo menos 100 verbos, afiance. Se lo dije allá en el módulo 2. A estas alturas de la vida llegamos aquí a esta parte del pasado. Si usted quiere hablar en pasado, de lo que hizo, de lo que comió, de dónde fue, de qué cantó, de qué bailó, de qué saltó, de qué jugó, lo que sea, usted necesita conjugar el verbo en pasado. Si usted no se puede los verbos, aquí estamos fritos porque no hay cómo hablar en pasado si yo no me puedo los verbos en pasado. ¿Ok? Mañana vamos a preguntar verbos, ahora no, porque yo sé que va a ir usted a buscar esa lista que por ahí tiene que estar y empezar a ver. Le dije, apréndase el verbo en la forma base, la forma pasada y la forma participia. Y obviamente lo que significa, ¿verdad? Porque usted debe de saber para utilizarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá tenemos el did, ¿ok? El did es el auxiliar del pasado. ¿Te divertiste? No te estás divirtiendo, porque eso no es ahorita. El did es pasado, ¿ok? ¿Qué comiste ayer? ¿Dónde fuiste ayer? ¿Con quién fuiste a pasear? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Hiciste la tarea la semana pasada? Todas estas preguntas que vamos a ver son de pasado, ¿ok? Y el did es un auxiliar que denota pasado. Mañana voy a preguntar qué es el did, ¿ok? This is an auxiliary that we use in the past, ¿ok? Grábese en la mente. Siempre que usted vea el did como auxiliar, quiere decir que el tiempo gramatical en esa oración o en esa pregunta es pasado, ¿ok? Ahora, si yo veo el verbo como, yo veo el did como verbo, pueda que sea otro tiempo, pero eso no lo hemos visto. Ahorita usted grábese en la mente que el did es para pasado, ¿ok? So, let's see. We have the top 8 themes people hate to do,
Okay, top 8 things people hate to do. Las 8 principales cosas que las personas odian hacer. Sofía Michelle, read the number 1, please. Number 1 right here. Michelle? Stand in line. Okay, stand in line. Creo que la número 1 para mí está bien. 8 cosas que uno dice detesto, odio, me cae mal. Okay. Y estar haciendo fila, estar en una cola. Usted va a un banco, usted va a pagar algún recibo o a comprar algo y hay que hacer cola. Okay, so probably you hate it, right? Let's see, the number 2. Ayúdeme with the number 2, Marixa, Elizabeth. Okay, teacher, do laundry. Do laundry, okay. Depende, right? ¿Qué tanto? Lavar, ¿qué tanto no le guste? Let's see, Sarah Elizabeth, number 3. Travel to work. Travel to work. Creo que in El Salvador can be, right? In El Salvador can be... sorry. In El Salvador can be something really hard, right? Travel to work, okay? Because of the public transportation, right? No es algo tan divertido hasta cierto punto el transporte público, right? So, let's see, the number 4, Carla Lisette. Go to meetings. Okay, go to meetings. No lo veo tan malo, pero bueno, ir a reuniones en su trabajo, no sé si le gusta. Okay. Jessica Sarai, go ahead. Sería las 5. Jessica Sarai, go ahead with the number 5. Exercise. Exercise, okay. Híjole, exercise. Exercise. The next one, Carla Stephanie. Work in the yard. Work in the yard. ¿Qué dijimos que era yard en el módulo anterior? Jardín. El jardín, ¿verdad? Trabajar en el jardín. Ok. Paola, number 7. Number 7 is clean the. Okay, clean the house. Okay. Listen. Thank you. Clean the house. Okay. So, limpiar la casa, okay. Aunque no le guste, hay que hacerlo. Thank you. Nice. And the last one, the last one. Let's see. Veamos a Leticia Aite. Uh-huh. Open the mail. Open the mail. Aquí en El Salvador no abrimos así cartas, como quería decir cartas, pero igual creo que a nadie le gusta recibir los recibos de la luz, del agua, del teléfono, del cable, del internet. No, hombre, mejor que no venga. Pero bueno, eso es lo que se asimila. Open the mail. En los Estados Unidos hay un mailbox, una caja de correo, y ahí meten toda la correspondencia, right? O sea, hay que abrir todo eso. So, let's see, vamos a preguntarle a, Dios mío, cuánta gente está sin cámara. Bien, vamos a ver, Linda, Beatriz, from all the activities right here, which one do you hate the most? Okay, from all of these activities, which one, se acuerdan de esa WH question, right? Which one do you hate the most? I hate do laundry. Oh, really? My goodness. Why, Linda? Do laundry? You don't like it? Nice. Okay, perfect. Nice. What about you, Nelson? Which activity do you hate the most? I hate standing in line.
Okay, me too. Stand in line, that's terrible. Okay, yo si hay una cola, yo me voy, yo no espero. Yo no puedo con eso, mi vida no me da para eso. Okay, so Jorge, what about you? Which one do you hate the most? I hate travel to work. Oh my goodness, yeah, travel to work. Okay, si va en Uber, no va, pero si va en el public transportation, terrible, especialmente cuando está lloviendo. Todas las ventanas cerradas. Oh my God. Nice. Okay, Elsie, what about you? Elsie Patricia. Elsie, nada dice Elsie. Todo le gusta. Casi, casi todo. Este, I like go shopping. Okay, yeah, you like go shopping, but which one do you hate? Hate, odiar, right? So which one do you hate? De todas estas, o si hay, tiene otra, pues, puede ser. Travel to work. Okay, complete the sentence. Sujeto, verbo, complemento, Elsie. I not like travel to work. Ok, pero cuando usted me dice I don't like, se me está yendo para allá, para el presente simple. Ok, en este caso el verbo sería hate. I hate. I hate. Mm-hmm. Okay. Travel to work. Ok, nice. The last one will be for, let's see, vamos a ver. Claudia. Elizabeth. See? From all these activities, which one do you hate the most? Okay. I hate do laundry. Okay, you hate do laundry. Why? Yeah, Edwin Edgardo, you're right. I don't know. The dishes. Edwin Edgardo, yeah, that's true. Okay, wash the dishes. But anyway, from the list, ¿habrá alguna cosa que usted diga, eso sí no me gusta y no esté acá en la lista? Traffic. Traffic, Sarah, there you go. I hate traffic, okay? Híjole, y aquí todos los días hay tráfico, right? Toyita Eunice, what about you? Yes, teacher, I hate washing them up. Okay. Lavar los trapeadores. Washing them up. That's true, okay. So you know what? Yo por de todo esto, stem in line, creo que sería uno de los que no lo podría, no lo soporto mucho. But from the house, what I really hate is do ironing. You know what is do ironing? I hate do ironing. You too, Stephanie? I don't like. You don't like it? So what is do ironing, Elsie? No? Sarah Elizabeth? Do ironing? Stand mute. Jorge, go ahead. Sería planchar. There you go, planchar. Ok, y usted me dice planchar en español, así voy a planchar la ropa, right? Ironing the clothes, right? Do ironing, planchar. Nice, eso yo lo detesto. Me ven, ya me ven ajada, ya van a saber. So, nice. We have a conversation right here. I didn't study. Miren, aquí viene el famoso did, okay? Ya viene en negativo. Veamos la conversación que tenemos right here. So it says right here, I didn't study. This is a conversation between Michael and Jennifer. And it says, hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. Busy, okay? No me vaya a decir busy. Busy,
Okay. I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shop. And then I visited my parents. And then Michael says, so what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. My goodness, the pobre estudiante la regó. Ajá. Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted no comprenda? Busy, ocupado, ¿verdad, teacher? There you go. Yes, busy, busy, busy. Roommate. Ajá, roommate. What is a roommate? Compañero de cuarto. Muy bien. Nosotros en El Salvador no tenemos eso, no, o sea, no, pero en otros países se van a vivir a otro lugar por estudio, por trabajo y rentan un cuarto, ¿ok? So, aquí creo que en San Salvador mucha gente vive así, ¿verdad? Que vienen de lejos y para no estar viajando tanto, rentan una habitación, un cuartito por ahí y viven con otras personas. O esa gente que vive ahí, esos son los roommates, el compañero de habitación, compañero de cuarto. Laundry. Laundry, ¿qué dijimos que era? Do laundry. 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 Lavandería. Ok, aquí está, ve, laundry. Ok, ellos dicen de que ella lavó, no sé, ok, lavó, así dice usted. Yo lavé, trapié, barrí, sacudí, ordené, todo en pasado, ¿verdad? Ellos dicen que limpiaron, lavaron y hicieron las compras. Bien, go ahead. No sé, roommate, no me suena. Roommate, compañero de habitación. Ah, gracias. Compañero de cuarto, usted renta un apartamento por ahí en algún lugar y el otro apartamento de la par, el otro cuarto vive alguien más, esa otra persona es su roommate. Bien, so time is over, mañana vamos a ver algunas otras palabras de esta conversación, practicarla y mire, aquí viene, mire, simple past statement, regular verbs. Usted no se puede de los verbos, estamos fritos en esto. Yo voy a tener que explicar. El problema es cuando usted quiera hablar en pasado. Si no se puede de los verbos en pasado, estamos fritos. Mire, los verbos se clasifican en regulares y irregulares. ¿Okay? Los verbos regulares, hay una regla que yo le voy a explicar para que usted sepa cómo dar el pasado de ese verbo. Pero si el verbo es irregular, cambia totalmente. Y la única fórmula mágica es memorizándolos. Paola. Teacher, rapidito, no sé si me escucha. Sí. Quería saber, la vez pasada usted mencionó que como usted ya viene con los demás del módulo 1, el módulo 2, programas nuevos, pero había mencionado que les iba a enviar como que un listado de verbos, algunos que usted les quería poner. No sé si podría aún enviarlos, teacher. Sí, claro que sí. Vamos a recordar esos viejos tiempos. ¿Por qué? Yo le dije, mire, hay listas de 50,000, 100,000 verbos, pero usted se va a morir con esos porque no está a ese nivel. Pero una listita que usted la puede digerir es una lista de los 100 verbos más usados en el inglés. Ahí está el verbo comer, saltar, bailar, cantar, manejar, hacer, comer, jugar. Lo más común, ahí están los 100 verbos. ¿Okay? Voy a tratar de compartirles nuevamente la listita y espero que se los puedan
¿verdad? Porque eso lo dijimos allá en el módulo 2, que había que aprenderse los verbos para que cuando llegáramos a eso no pasara eso de que no me puedo el verbo en pasado, ¿ok? Bien, ya los estoy desvelando un minuto, necesito validar la asistencia antes de que nos retiremos. Confírmeme, por favor, si está presente Carlos Edgardo. Present. Thank you. Claudia Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you. Y Sofía Michelle, que sí, ahí está. Jocelyn present. Yvette. Thank you. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette. Bien, solamente Jocelyn Yvette se queda sin asistencia. So, time teacher. Is over. Hola. Y el porcentaje. Dios mío. Jennifer Tatiana, vamos a ver. Jennifer Tatiana tiene hasta el día de ayer 49.06. 49.06. Bien. Gracias, teacher. Nice. So, time is over. Thank you for your time. Thank you for coming today. So, tomorrow we have class. No se le olvide que vamos al lado, ¿verdad? Hasta el viernes. Hay clase el viernes. No se le olvide. Programas. Okay. Okay. Bye-bye. Good night. Take care. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye. Bye, teacher.